Los juguetes son parte importante de nuestra infancia. Sin embargo, el cine de terror nos ha enseñado que esos queridos objetos pueden convertirse también en algo peligroso. Bienvenidos a Cine Números. Soy Jonathan Sluy y en esta ocasión les presentamos el top de 8 juguetes del cine de terror que te matarán de miedo. Fíjense bien con qué juegan. Empecemos con este top. Iniciaremos este conteo con Brahms de The Boy o El Niño, en el número 8. En este thriller de terror sobrenatural, dirigido por William Brent Bell y protagonizado por Lauren Cohan, una joven que acepta trabajar como niñera descubre que el niño al que debe cuidar es en realidad un muñeco. ¿Recuerdan cuando veían un muñeco que juraban parecía estar vivo? Pues eso le pasa a la protagonista, en especial tras no seguir adecuadamente con una serie de indicaciones, provocando así eventos perturbadores que la harán convencerse de que el muñeco al que cuida podría estar vivo. Algo que, como ya se han de imaginar, simplemente terminará muy mal. Brahms es un muñeco tan bien hecho que parece ser un niño de verdad, y eso asusta. Es como tener cerca una especie de versión siniestra y detallada de Pinocho. Puedes verla en Amazon Prime Video y HBO Go. El cine nos ha regalado juguetes icónicos, y en el caso del terror, es común que estos se presenten en forma de muñecos que cobran vida por alguna razón. Tal como pasa con las marionetas de Puppet Master, cinta que marcó el inicio de una larga franquicia en la que hemos visto en acción a las creaciones del misterioso titiritero André Toulon. El lugar 7 es para el film dirigido por David Smoller, que llegó en 1989 con los atinados títulos en español de El amo de las marionetas o El juguetero del diablo. En esta primera entrega, somos testigos de lo que sucede cuando el mejor titiritero descubre una antigua fórmula egipcia para que los muertos regresen a la vida y decide utilizarla en sus títeres, los cuales se convierten en pequeñas máquinas asesinas. Desesperado, el titiritero comete suicidio y años más tarde, un grupo de psíquicos son enviados a investigar, lo cual los llevará a encontrarse frente a frente con una amenaza tan aterradora como difícil de creer, porque seamos honestos, si te mandan a buscar unos títeres, no te imaginas nunca que están vivos y que podrían matarte. Puedes verla en iTunes. Que levanten la mano quien le tenga miedo a los payasos. Y ahora levanten la mano si les dan miedo los muñecos con apariencia tétrica. Si levantaron la mano ambas veces, se van a poner catatónicos con lo que sigue. A inicios de los años 80, el director Tom Hooper nos contó la historia de una típica familia estadounidense de los suburbios que pasa por una situación atípica a partir de que comienzan a suceder una serie de fenómenos sobrenaturales en su hogar, tras los cuales desaparece la hija más pequeña de la familia y todos sus integrantes se sumergen en la desesperación causada por los horrores que han empezado a experimentar. Uno de esos horrores, en la posición 6, Poltergeist o Juegos Diabólicos, llega en forma de un payaso de juguete que se convirtió en uno de los sellos inolvidables de la película, primero por su apariencia escalofriante y segundo por el miedo que le causa a uno de los niños de la familia, quien pasa por una experiencia verdaderamente traumática cuando ese juguete le muestra la oscuridad más de cerca y debajo de su cama. Puedes verla en HBO Go y YouTube One. Sigamos haciéndolo con otra de sus grandes películas, en la que por cierto sale otro muñeco llamado Willy. Como que este cineasta tiene sus obsesiones con los títeres espeluznantes, ¿verdad? ¿O serán ideas nuestras? En el número 4 encontramos esa maravilla que es Saw o Juego Macabro, esa ya conocida película en la que personas aparecen en un cuarto sin saber cómo llegaron ahí y deben encontrar la forma de escapar para seguir con vida, y con la que inició una popular franquicia en la que a la par de torturas variadas hemos encontrado al muñeco Billy, vocero de la mente enferma detrás de tanto sufrimiento. Billy es un títere y el avatar representativo del asesino Jigsaw y sus sucesores, que usan para comunicarse con sus víctimas. Su objetivo principal es entregar mensajes grabados para revelar los detalles de las sádicas trampas y los medios que pueden darte la oportunidad de sobrevivir. Este muñeco realmente da miedo con su sola presencia, pues si lo ves, significa que algo muy malo está por pasarte. Puedes verla en iTunes, Google Play y YouTube como renta o compra.
En Cine Números ya hemos hablado de las aportaciones hechas al género de terror de parte del cine mexicano, y no cabe duda de que una de las más notables es la creación de una de las muñecas diabólicas más atemorizantes que hemos visto en una pantalla, capaz de hacer que nos congelemos del miedo con tan solo un simple movimiento de ojos. Hablamos, por supuesto, de la muñeca de Vacaciones del Terror. En el puesto 3 encontramos el título en el que el director René Cardona III puso a sufrir al elenco encabezado por Pedrito Fernández, en una historia sobrenatural en la que un viaje familiar de vacaciones se convierte en un verdadero infierno después de que uno de los personajes obtiene un amuleto que en realidad contiene los siniestros poderes de una malvada bruja de la época colonial, lo cual se traduce en que el caos y la maldad se desatan ante los incautos que solo querían pasarla bien. Y regresando a la muñeca, esta realmente asusta, primero por su apariencia y después porque es capaz de hacerte llorar de angustia antes de quitarte la vida. Cuidado con decir algo sobre ella y que te escuche, pues te causará dolor y te hará arrepentirte de las maneras más retorcidas que puedas imaginar. Nos acercamos a la conclusión de este conteo, y en el lugar 2 tenemos a una de las muñecas más malditas, literalmente, del cine. Nos referimos a Annabelle, a la cual hemos visto en diferentes películas. En este caso específico hablaremos de Annabelle Creation o Annabelle 2, la creación, la mejor cinta individual de la muñeca hasta ahora y en la que conocemos un poco más sobre la historia detrás de su siniestro origen. Aquí, el director David F. Sandberg nos cuenta la historia de un juguetero que crea muñecas y de su mujer, quienes varios años después de la trágica muerte de su hija, reciben amablemente en su hogar a una monja enfermera y a un grupo de niñas. La pareja, con buenas intenciones, intenta convertir su casa en un orfanato que sea seguro para las niñas que han llegado, pero ellas no podrán encontrar la paz que se merecen tener debido a que se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por una poderosa fuerza demoníaca. Tras su debut en El Conjuro y otras apariciones, esta cinta fue la que realmente hizo que la muñeca demoníaca nos diera miedo. Por cierto, a diferencia de su versión cinematográfica, cuya apariencia está hecha con el objetivo de asustar, la verdadera muñeca de los casos de los Warren se ve más inocente e inofensiva. Tengan cuidado con sus juguetes, pues las apariencias engañan. Puedes verla en Netflix. Cerramos este terrorífico y juguetón top con una verdadera película de culto, la cual nos trajo al muñeco más atemorizante por excelencia. Nuestro número uno es para Chucky, el antagonista principal de Child's Play, mejor conocida con el título obvio de Chucky, el muñeco diabólico. Se ha encargado de hacer que diversas generaciones de niños lo piensen bien antes de pedir un muñeco que pueda ser su mejor amigo, pues les da miedo que salga igual de maldito que la creación de Don Mancini. Cuando un asesino psicópata se encuentra a punto de morir, recurre a un antiguo ritual de magia negra para poder trasladar su alma mortal a otro cuerpo y así salvar su vida. Su problema es que el único cuerpo cercano que tiene es el de un muñeco, pero logra vivir en él para convertir al tierno juguete en una sanguinaria máquina de matar. Chucky es sin duda alguna el peor juguete que podrían regalarte, y esto nos ha quedado claro en cada una de las cintas en las que le hemos visto hasta ahora. Es un desgraciado, pero admitimos que tiene cierto encanto. Puedes verla en iTunes. Soy Jonathan Slui. Sígueme en Twitter como @JonathanSlui. No olvides comentarnos qué te pareció este top y qué otros juguetes del cine de terror te han asustado. Nos encontramos pronto en una nueva lista de Cine Números.